Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar donde te encuentres. Te habla tu amigo de siempre, Roberto. Sabes, hoy hablé con un amigo muy bueno y me llegó algo que dice Proverbios 18:21. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Se llaman poder de decisiones, como cuando tomas decisiones para tu vida. Muchas veces esas decisiones van a hacer que tú tomes bien las cosas o tomes para mal las cosas. Quiero contarte una historia que me contó una amiga nativa cuando estaba yo de feria. Y me contó esto, me dice, yo tenía dos tías, me dijo, porque estábamos hablando de la vida, ¿no? Y me dijo que las dos tías eran casadas. Una de ellas se casó con un militar. Su esposo se fue para la guerra de Irak, que esa guerra duró como unos 2 años. Pero su esposa era de las personas que le gustaba salir. Salía a tomar, a beber. Ella no hacía nada malo, supuestamente. Pero de cuando en cuando, cuando ella salió de beber, se encontró otro novio. Al final, no terminó nada bien. Pero la otra tía decía que su esposo no se fue ni a la guerra, pero cuando su esposo salía de cacería, porque los nativos, los navajos, salen a cazar venados todavía. Y decía que esta tía no salía ni a la esquina, ni siquiera salía a comprarse algo. Y las sobrinas decían que era muy exagerado. Pero esta tía le decía, no salgo porque mi esposo está cazando. Y cuando él está de cacería, quiero que se enfoque en lo que él está haciendo y no se enfoque en lo que yo estoy haciendo. Y decía que el tío de ellos, ¿no?, traía venados grandes, comían bien, vendían esa carne y les iba bien. Moraleja, todos tenemos el poder de decidir. Hombres y mujeres podemos decidir bien o podemos decidir mal. ¿Qué te parece? Poder de decisiones. La decisión es tuya. Que tengas un bonito día. Chao. Muchos conocen la gloria. Verme en un carro de lujo montado con ciertos multitudes y mucho pero brillo. Poco es la historia. Estar en un cuarto encerrado sin que nadie me ayude, sin un peso en el muchos bolsillo. Muchos conocen la gloria. Amigos por doquier.